3,000 pesos en efectivo. Disculpe, ¿usted es de Corea? No. Soy de China. Hola. Para mí. Peppa Pig. ¿Para quién es? Para Kuni Onir. Para Kuni Onir. ¿Conca? Con C. Venga, está. Buenos días. Chilaquiles con pollo teriyaki. ¿Los tuyos qué son? Chilaquiles de cordera. Porque ya se va de la ciudad. Adiós, Ciudad de México. Miren qué hermoso. Nuestra alcoba, la 36. Bienvenidos al viaje de la pesadilla. Vamos a dormir ahí, Jess y yo. Nada romántico, por favor. Miren, resulta que nosotros llegamos a Ciudad de México ayer en la mañana porque venimos a un evento. Y pues luego fuimos a ver a Kuni. El plan era regresar hoy con Kuni en la tarde a Querétaro. Kuni se iba a quedar en Querétaro hoy en la noche. Y mañana íbamos a ir a dejarla a Guanajuato. Pero resulta ser que como por ahí de las 2 de la tarde, Kuni nos avisó que ya tenía su boleto de autobús y que se iba a ir directo a Guanajuato. Pues ya casi 2 y cacho. Entonces fuimos a recoger las cosas y la fuimos a dejar a la terminal de autobuses. Y ya veníamos, íbamos rumbo a Querétaro. El punto es que pues nos desviamos un poquito a Los Ángeles, que fuimos a dar la vuelta. Sí, nunca habíamos ido. Y fuimos a dar la vuelta y todo, y bueno, ya dimos la vuelta, estuvimos ahí y pues muy acertadamente pasamos a comer algo, ¿no? Ah, claro. Muy bien, dijimos, muy bien por el nosotros. Caminar largo. Ajá. Y salimos del outlet ya que eran casi ya las 8. Las 8. Y luego pues ya salimos y nos marcaba que había un accidente en la carretera México-Querétaro. Entonces que nos íbamos a hacer más tiempo del normal. Estábamos en la carretera y veníamos medio lentos porque había un accidente. Y de repente un tráiler se empezó a ir así y se empezó a meter así entre carriles, casi le pega como a 2 coches y estaba lloviendo, entonces pues ya fue como el pánico total. Todo se puso muy feo. Sí, todo se puso muy luego feo. Luego platicando que si los accidentes, ajá, y que si los asaltos. Sí. Así dijimos, nos quedamos aquí. Sí. Y en booking.com, que esto no es patrocinado, obviamente. No, pues en Booking encontramos un lugar pues baratito para pasar la noche, porque pues es para pasar la noche. ¿Cuánto no era? 300 y cachito. Fueron 400 y cachito con los impuestos ya. O sea, que es muy barato, pero digo, en las fotos obviamente uno ve una cosa y ya cuando llegas te cuenta. Aparte se toma la foto de la cama de cierta. O sea, aparte en la foto, en el de este dice que es una cama queen size, que pues es una cama medio grandecita donde cabemos, pero es una cama matrimonial donde vamos a tener que dormir así. Pero se llama Mesón del Río y son muy buena onda, o sea, son muy amables, te atienden con batas de laboratorio, no entiendo por qué. Pensamos que nos iban a quitar los órganos. Sí. Pero te dan una bolsita con un rollo de papel de baño muy acertadamente. Y los jaboncitos. Jaboncitos. Que huelen a. A pues a Rosa Doctor, Venus, no sé, a motel. Para es que es. La parte de allá sí. Es motel y la parte de aquí es hotel. Vamos a hacer un unboxing. Unboxing del motel. Por este lado tenemos. Agua Skarch. Skarch. Mira, tampoco es patrocinador. Delicioso. Ay, en todo pieza. Mira qué elegancia. Sí. Podríamos haber tomado desde la botella, pero no hay necesidad. Wow. Shampoo de hierbas, orgánico. ¿Qué onda? Oye, ni en el Airbnb nos dieron shampoo orgánico, ¿eh? No, ni había nada. ¿Qué trae el chocolate? No. Y trae unas mentotas. No, mentotas, es un jabón. Pero están bonitos, miren, son de esos transparentes. Hasta nos los vamos a llevar. Esote. Sí. Y es suavecito. Está bonito. Y, pues ya, por último, no es que ustedes deban. Ay, pensé que iban a coger ocho ya en la venta. El papel. Es suavel, yo digo que es suavel. No, el suavel es amarillo. No, pues es sin marca. Tiene unas pisaditas de perro.
¿Marcada? Sí, güey. Ah, o sea, pero es parte del diseño. Yo pensé, dije, sí. No, ahorita voy y se lo regreso. ¿Pero este no lo podremos llevar? No, yo creo que eso no. Pues es el kit de bienvenida, ¿no? No, eso sería muy banderil. Ajá, pero aparte de eso, pues la cama obviamente trae lo que viene siendo el dulce. Miren, literal aquí dice que es un dulce. Se ríe para no llorar. Una mesa de plástico. Yo acertadamente pues no me comí mi comida y dije para el camino. Ah, sí, pues su televisión. Tiene una mini televisión aquí. Ah, esta sí. ¿Se ve la azul? Plana. No sé. ¿Como la mía? La misma marca, ¿no? Ah, tiene las reglas, miren, hay reglas. La 24. Miren, a ellos nadie les dijo que se empiezan las oraciones con mayúscula, pero bueno. Ay, sí, es cierto. Entonces, tiene aquí esto, que yo pensé que era un jacuzzi, pero pues no, no sé, solo es una banca para sentarte. Y, pues, cisnes, porque, pues, romántico. No sé qué habrá pensado la señora. Aparte. Ah, miren. Ah, desde... ¡Oh! Pero mire, las sábanas están ricas. Oigan, disculpen la calidad, ¿eh? Pero pues es que mi teléfono ya está muy... ¿O qué prefieres? ¿Romanticón? Esa, creo. Es que no me gusta la luz así. Romántica, dirás. Y está la puerta. Pero sí está limpio. Que es pues, una puertecita delgadita de metal. De metal. Y pues su lavabo. Este es el baño. Que pues. ¿A la puerta ya la ves? Sí, claro, es hermosa. Déjenme cerrar la puerta, la ventanita del baño, porque. Seguridad. Negro. O sea, he visto hoteles en películas más de miedo. Ah, como el de Cuba que iba a reservar, ¿te acuerdas? Sí. Ah, se prende la luz de afuera. Excelente. No hay toalla. No, pero, no, ahí están los cisnes. ¿De qué crees que son? Ah, sí, sí. ¿De animal? Ah, espérense. Y nos dieron el control. Dejas tu credencial y te dan un control para la tele. Bueno, pues ya prendió la tele. Vamos a dormir con la tele prendida, creo. Pues eso es todo, muchachos, por el día de hoy. Creo que no hay nada más que reportar del cuarto. Siento que... Mañana, pues, les avisamos cuando vayamos camino ya. Los ojos rojos. El estrés. Bye. Buenos días, buenos días. Ya estamos listas para irnos. Todo estuvo bien. La verdad es que no está tan incómoda la cama. Ya son las 9, nos despertamos como a las 8. Y ya ahorita vamos camino a Querétaro. Ahí va la Jessie. Miren, aquí está Forky todavía. Es la mejor compra de este viaje. Miren, a Jessie se trajo el jabón. Ah, está bueno. Miren, es aquí donde nos quedamos. Ese era nuestro baño. Ah, no es cierto. Les enseñamos que tenía baño dentro. Como que les gustan los chips, ¿ya viste? Sí. Es que, miren, su recepción está bien chistosa. Es esa casita ahí nada más. Yo luego que entré dije, esto es un motel. Y es que aquí hay habitaciones de motel. Sí, la verdad está medio. Miren, pueden, ahí, la palapa. Para platicar, conocerse un poquito más. A ver, los dejo con Jessy. Sí. Esa es la entrada. El camino se está bien tenebroso. Súper tenebroso. Muy tenebroso. Ahí está la recepcioncita. Ahí va la mana. Entregar las llaves del lugar. Aquí los dejo también. Miren, es que estamos literal junto al río. Oh, Dios, ¿qué haremos ahora? Sí, pues ahí hay un río, según esto. Ah, pero este en la noche, ¿cómo se veía? No, aparte me salimos por otra calle así horrible que había un montón de hoyos. Pero hoyos no crean que un hoyito así. Hoyos como de 3 metros. ¡En camino! Oigan, ¿y saben qué? Anoche asaltaron un autobús que iba de Querétaro a México. Ya sé que nosotros íbamos del lado opuesto, pero igual, pues, ¿quién sabe? Oigan, ¿qué tal que asaltaron de los dos lados? Por eso no les quisimos ir, porque... Es que yo le conté que vi un video donde asaltaban a unos transportes en la carretera también. No, y casi la noche no manejo, o sea, por lo peligroso.
malo que ya me agarre, pero pues me agarra casi llegando a Querétaro. Entonces. Ajá. O sea, y la verdad, sí estaba feito ayer, ¿eh? Había demasiados coches y estaba lloviendo ahí, sí. Y pues ya, si no le late a una, pues la otra ya peor. Sí, la verdad. Estaba bien bonito el lugar donde nos quedamos, ¿verdad? Nuevas experiencias. Ahora ya conocemos para la próxima. Ah, me tengo que quedar. Date, aquí hay uno bien padre. Y si lo reservan en Booking, le sale 200 pesos más barato. Sí. Tip, porque ahí costaba 600 y nos costó 400. Sí, también si quieren dos camas, mejor ser muy chiquita. Sí. Pero nunca chocamos. No, porque yo estoy acostumbrada a dormir así. Sí, una vez desperté y estaba ya así dormida. Me dio mucho miedo.